Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy salimos toda la trupe de fiesta. Hoy nos vamos a un garito y a ver si nos podemos colar, porque hoy jugamos a Bar Bestial. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica. Bar Bestial, un juego de Stefan Klopf y Anna Oppolzer que en español tenéis editado por Devir. ¡Olé! Esto es un juego para 8 años en adelante, partidas de 20 minutos y de 2 a 4 jugadores. Y esto es un juego de cajita pequeña con cartas grandes en el que tú vas a tener una mano de cartas de animales que se quieren colar en la fiesta. En plan, allí me colé y en tu fiesta me planté. No, allí me planté y en tu fiesta me colé. Claro. Es un juego muy sencillo, tú vas a tener, ya te digo, una mano de cartas que tienen diferentes efectos y diferente fuerza y pues tendrás que ir gestionando para colarte en el garito. Os voy a explicar cómo se juega y después vemos que me ha parecido este Bar Bestial. ¡Empezamos! Pues aquí tenemos la cajita de Bar Bestial, que es muy chiquitita, con su trasera bien puesta, la abrimos... Y nos encontramos dos hojitas de referencia que te dicen lo que hace cada animal. Su libritichi de reglas, muy bien explicado y con muchos ejemplos. Y cartas enormes de grande tipo tarot, o sea, qué alegría, una caja pequeña y cartas muy grandes. Este juego cumple todo, ocupa poco espacio y las cajas son maravillosas. Y tenemos, pues, principalmente primero esto de aquí, que es la carta de la puerta. Después, pues ya dentro del garito, fiesta. Por un lado se va a poner una parte y luego la calle, que es lo que hay, y la patada a la calle, que se va a poner en la otra parte. Ahora después lo veis. Okay. Y luego un conjunto de 12 cartas de animal para cada concursante en sus 4 colores, verdes, azules, rojas y amarillas. Y tenemos... ¡Vamos a verlo! Pues los siguientes. Ahora después os voy a contar los efectos de cada carta, ¿vale? Primero os cuento cómo se juega, después los efectos, no sé qué sé cuánto. Tal. Tenemos el león, fuerza 12, 2 puntos. Acordaos de esto, fuerza, puntos que me da si lo consigo colar en el garito y su efecto. El hipopótamo, la hipopótama, fuerza 11. Esta arrobita de aquí, después lo vemos, 2 puntos y su efecto. Cocodrilo, 10 puntos, o sea, perdón, fuerza 10, 3 puntos y su efecto. La bicha, la jirafa, ya lo estáis viendo ahí los puntos de cada cosa. La cebra, la foca, el camaleón, el mono, el canguro, el loro y la mofeta. ¡Olé! Y ahora vamos a ver cómo se juega. Pues venga, al lío, que está muy fácil, ¿vale? Vamos a poner aquí la puerta del garito, el garito, la patada y la puta calle. ¿Está enterado? Y aquí tenemos espacio para 5 cartas. Entonces, esto va de la siguiente manera. Tú coges tu conjunto de tus 12 cartas de tu color, mezclas bien, triqui, 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 y coges 4. ¡Estupendo! Y el resto la tienes aquí como mazo de robo, ¿vale? Y tienes estas. Y en tu turno lo que haces es que pones uno de los animales a la cola para entrar. Ah. Haces el efecto del animal y después robas para reponer tu mano, robas de tu mazo. Entonces yo, por ejemplo, pongo la hipopótama, hago el efecto de la hipopótama, ahora después vamos con los efectos de cada animal y repongo. Siguiente jugador pone otra carta, hace el efecto de la carta, que ya digo que lo vemos ahora después, y repone su mano. Y el siguiente pone otra, hace el efecto de esta y repone su mano. Y así, tiene que haber espacio para 5 cartas, me queda un poco corto. Y yo vuelvo a poner otra, ya digo, hago el efecto, ta ta ta, y repongo mi mano. Y el jugador azul pone otra, hace el efecto y repone su mano. Cuando hay 5 cartas, después de hacer el efecto de la carta, ¿vale? Cuando hay 5 cartas, el matón este abre las puertas del garito. Y entonces los dos que estaban aquí pasan para adentro. Abre, estos dos pasan aquí. ¡Me he meado de la alegría! Estos vas a para acá y el que estaba al final de la cola se va a la puta calle. ¡Una mierda! Y seguimos jugando. Pues el siguiente le toca, pone otra carta, hace el efecto, tal, tal, tal. Seguimos jugando así hasta que nos quedemos sin cartas. Y siempre que haya 5 animales, pues eso, se abren las puertas. Los dos que estaban aquí pasan adentro del garito. Los dos siguientes se corren para acá y el que estaba el último se va.
Objetivo del juego, que entren tus animales al garito. Al final del juego, cuando ya hayamos jugado todas nuestras cartas, veremos qué animales han pasado y cada jugador contará de sus animales los puntos. Y el que tenga más puntos es el que gana. El juego es así de simple. Ahora, ¿qué hace cada animalito? No sé. Pues lo vamos a ver con ejemplos. Número 12. El león. El león es el rey de la selva, esto es fuerte. Entonces este dice, yo voy al primero de la cola. Entonces, si no hay otro león, aunque yo lo ponga aquí, se cuela, se pone el primero de la cola. Y además... muy fuerte. Se come a los monos que había. Los monos que había, que da igual que incluso fuesen de mi color, ¿eh? Los monos que había... a la mierda. Si ya había otro león, pongamos que esto estuviese... así. Si ya había otro león y yo pongo mi león, aquí pues dos leones como que no. Aquí el rey de la selva es uno y es autoritario. Entonces el león que yo pongo a la mierda. La hipopótama, fuerza 11, se pone por delante de todos los animales más débiles que ella. Y además, cada vez que veáis este símbolo es porque al final de que alguien ponga un animal y resuelva su efecto, esto vuelve a hacer su acción. Los animales que tienen esto vuelven a hacer su acción. Es decir, esta se volverá a poner delante de cada animal que sea más débil que ella. Entonces, yo la coloco, como es más fuerte que el 4, que el 3 y que el 8, pues avanza y se cuela aquí. No es más fuerte que el león, así que aquí se queda. Ok. En este momento habría 5 cartas. Ya sabéis, abrimos la puerta del bar. Estos dos se van para adentro, estos dos vienen para acá y el último se va fuera. Vamos a poner que esto no fuese así, que estamos todavía ahí con 4. El cocodrilo de fuerza 10 no solo se pone por delante de todos los que tengan valor menos de 10, sino que se los come, que los manda a la mierda. Es decir, yo lo pongo aquí y el 3 y el 8 se van fuera. Patadón. ¡Uy, qué peligro! Después de eso, ya veis, tiene también su efecto. Después de esto, pues esta se pondría delante de los que sean de valor inferior, si hay alguno. ¿Cómo pasa esto? Porque estaréis diciendo, ¿pero esto cómo pasa? Pues porque, por ejemplo, nos vamos a ir al canguro. El canguro, cuando lo pongo, puede saltar por encima de uno o de dos animales. Entonces, yo lo pongo aquí y podría saltar y ponerse aquí. ¿Qué pasa? Que después de soltar un animal y después de hacer su efecto, resolvemos los que tenían ahí la arrobita. Entonces, la hipopótama dijimos que se pone por delante de todos los que sean inferiores a ella. Y el cocodrilo dijimos que se come a todos los que sean inferiores a él. Entonces el canguro al final pues también se iría a la mierda. Ah. Vamos a poner otro ejemplo porque si no estos se van a estar comiendo entre sí todo el rato. El 9, la serpiente. A la serpiente le gusta el orden. Entonces yo cuando pongo a la serpiente, la fila se ordena por fuerza. Yo pongo a la serpiente aquí y entonces el 12, después el 11, después el 9 y después el 4. Después de esto, pues ya sabéis, los animales que tienen arroba activan su efecto. La hipopótama pasaría por delante de los que tengan fuerza inferior a 11. En este caso, como tiene al león, pues no lo haría. Ok. Y si hubiese un cocodrilo, pues ya sabéis, se comería a los que tenga por delante de fuerza inferior a 10. La jirafa, esta salta un pasito por delante si el animal que tiene es inferior a ella. Entonces, si yo la pongo aquí, 8, como este es inferior, pasa un pasito para adelante María. Un pasito para atrás. Si aquí en vez de una serpiente hubiese un canguro, pues en el siguiente, en la siguiente ronda, bueno, que no hubiese 5, en la siguiente ronda, como esto es recurrente, pues ya sabéis, lo vuelvo a resolver. Resuelvo lo de la hipopótama, pasaría adelante, no tiene a nadie, vale, resuelvo ahí. Esta vuelve a saltar por encima de un animal que sea inferior a ella. Y así en todos los turnos, porque los que tienen la espiral se resuelven en todos los turnos. Ok. La cebra es un escudo, número 7. Yo la pongo aquí, bueno, pues venga, si la pongo aquí, ya sabéis, 5 animales, abrimos las puertas, estos dos se van para adentro, estos para acá y estos para afuera, no sé cuánto. Pero, de todas formas, si no se diese el caso, la cebra es un escudo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que ni la hipopótama puede pasar por encima de la cebra, ni los cocodrilos se pueden comer a la cebra, ni a lo que haya después. Entonces, la cebra está aquí por lo que sea, y pongamos también que hay un canguro. Yo suelto la hipopótama, y ya sabéis, la hipopótama pasa por delante de todos los que sean inferiores, pero la cebra es un escudo, entonces solo pasaría por delante del canguro. Tenemos 5 animales, se vuelven a abrir las puertas, estos dos van dentro, estos pasan para acá, este va afuera.
Si fuese un cocodrilo, lo mismo, la cebra es una protección. Por lo tanto, si yo suelto el cocodrilo, ya sabéis que eso come a todos los que sean inferiores y que estén por delante. En este caso se comería al canguro, este va afuera, pero la cebra es una protección. La cebra no se puede comer por el cocodrilo ni atropellar por la hipopótama. Y por lo tanto, todo aquel que esté después de la cebra está protegido. ¡Ole tú! ¡Ole tú! La foca es un cachondeo, es unas risas. Esta va y te cambia la puerta por la salida. Entonces, cuando yo pongo la foca, la puerta pasa a ser salida y la salida pasa a ser puerta. Es decir, que ahora la fila va para allá. ¿Qué pasa? Tenemos 5 animales. Primero, resolvemos los efectos. ¿Qué hace el cocodrilo? Se come a los que tenga por delante suya y que sean más débiles, por lo tanto, se come a esto. ¿Qué hace la jirafa? Pasa por encima de una carta que sea más débil. Pues ya está, ahora la fila va para allá y el cocodrilo es el que está en primer lugar. Y ya sabéis que la cebra es un escudo. Ok. El camaleón es un comodín. Hace el animal que tú quieras, pero después de hacer el efecto del animal que tú quieras, vuelve a ser un camaleón de fuerza 5, o sea, tenlo en cuenta. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo lo pongo aquí y quiero que sea un canguro, por ejemplo, pues vendré aquí, saltaré y saltaré 2. Puedo saltar 1 o 2, el canguro ya sabéis que es así. Después de esto, el cocodrilo se comerá los que tenga por delante de fuerza menor, salvo que haya cebras, que son escudos, y esta pasará por encima de un animal de fuerza inferior. Con esto tenemos aquí 5, estos 2 van para adentro, ya sabéis que esto estaría intercambiado, estos 2 van para adentro, estos 2 van para allá, el último se descarta. Hasta aquí muy bien, pero si el camaleón yo hubiese querido cogerlo como un león, ya sabéis que el león lo que hace es que se pone el primero de la fila, siempre que no haya otro león, y además se elimina a los monos, ¿vale? Pues se pone el primero de la fila. Ahora, ¿qué pasa? Activo al cocodrilo. El cocodrilo se come a los que tiene delante de fuerza inferior. Por lo tanto, esto va fuera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fuerte, tío! Y esta pasa por encima de la cebra. La cebra es un escudo para hipopótamos y cocodrilos. Pero esta puede pasar por encima, puede saltar. El canguro también puede saltar. Simplemente es escudo contra esas 2 especies. Vamos a poner que estamos en este otro sentido para que no nos liemos mucho, ¿vale? Y que esto estaba así, por ejemplo, y ya está. Los monos. Un mono solo no hace nada. Se queda ahí y ya está. En este momento habría 5 animales, abrimos la puerta, 2 para adentro, 2 para acá, 1 para afuera. Vale, pongamos otro ejemplo. Pongamos que estamos así, por ejemplo, ¿vale? Pues un mono no hace nada, pero si hay 2 o más monos, lo primero, quitan de en medio a los cocodrilos y los hipopótamos. Fíjate, los monos, qué gracia. Y además se ponen al principio de la fila, pero además se ponen en orden inverso. Es decir, el último mono que llegó es el que se pone primero y el otro es el que se pone segundo. ¡Hostia! Después de esto, ¿qué pasa? Que la jirafa, ya sabéis que vuelve a hacer su acción y pasa por encima de un animal de fuerza menor que ella. El canguro, ya lo hemos dicho, puede saltar 1 o 2 espacios. El loro, que es una mierda que tiene fuerza 2, pues elimina al animal que te dé la gana. O sea, así hace el loro y dice, pues este mono a tomar por culo. Porque además es de otro concursante, ya veis que era amarillo, no me interesa tenerlo. Y la mofeta, que se tira un pedorrete, pues echa a los 2 animales de mayor fuerza. Y si hay varios empatados, pues los echa también. En este caso, yo lo pongo aquí, pues echaría al 8 y al 4. Y si hay varios 8s, pues a todos los 8s y al 4. ¡Tengo miedo! Es decir, los 2 valores de mayor valor se eliminan cuando entra la mofeta. Y no tiene más. Así iremos jugando uno, otro, y cada vez que haya 5 animales, pues 2 para adentro, 1 para afuera, los otros 2 se corren para acá, y seguimos jugando, y cuando se nos acaben las cartas, pues vemos cuántos animales han entrado de cada equipo, sumaremos los puntos, que no la fuerza, y quien tenga más puntos, pues gana esto. Así de locura, porque esto es una puñetera locura. Os voy a hacer una mini partida de ejemplo para que veáis las cositas que pueden pasar así a locura, locura. Venga, vamos, 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 vamos. Ok, let's go. Venga, vamos a simular una partida a 3 jugadores. Con 2 jugadores virtuales que voy a sacar cartas aleatoriamente, ¿vale? El amarillo aquí. Y el azul bien barajadito. Por aquí. Pero ya digo, que no es lo propio es tener 4 cartas y elegir cuál pones.
que es lo que yo voy a hacer con mis cartas verdes. Vale, voy a llevar a Jao, cojo 4 cartas y vamos a empezar y empiezo yo, por ejemplo. Y empiezo, por ejemplo, poniendo el mono. Un mono solo no tiene efecto. Este, a ver qué saca. La jirafa. Vale, pues después siempre hace el efecto de la jirafa, que es ponerse por delante de una carta siempre que su valor sea inferior al de la jirafa. Siguiente. El canguro. Pues el canguro ya sabéis que puede saltar 1 o 2 espacios. Pues venga, pongamos que salta 2 espacios. Y después, ¿qué pasa? Que la jirafa se pone delante de alguien que tenga un valor inferior que ella. ¡Ah! Muy bien. Bueno, yo tenía que reponer carta. Esto es una cosa que siempre se me olvida. Venga, pues yo voy a poner a mi canguro y salta 2 por delante y se pone aquí. Y repongo carta. Muy bien, bien hecho, sí, sí. Toca al siguiente, saca una y le toca la mofeta. Le pone esto más cerca porque solo hay que tener espacio para 5. Cuando se pone la mofeta, ¿qué pasaba? Que los 2 valores superiores se eliminan, en este caso el 8 y el 4. ¡Cuidadín, cuidadín! Uy. Y tenemos esto. Le toca a aquel jugador, ¿no? El último que salió fue la mofeta, que fue el amarillo. Vale. Jirafa. Se pone aquí y ya sabéis que salta 1 por encima de una carta inferior. Me toca a mí y voy a jugar el camaleón como si fuese un león. Entonces, si hubiese otro león, lo tendría que mandar aquí. Pero no es el caso. Si hubiese monos, los eliminaría. Tampoco es el caso. El león, ¿qué hace? Que se pone el primerito de la fila. Y ahora tengo... Bueno, se resuelve ahora lo de la jirafa. Ya sabéis que salta por encima de un animal que sea de fuerza inferior. Tengo 5 animales, se abren las puertas. Estos 2 van para adentro. Estos pasan para acá. Y este, fuera. ¡Ole! Y yo repongo mi mano. Le toca a aquel, sale la serpiente. La serpiente, ¿sabéis qué? Ordena los valores, 9, 8, 3. Y este saltaría por encima de la siguiente carta si fuese de valor inferior, pero como no lo es, como es 9, pues no salta. Le toca al siguiente y saca una mofeta. Pues el 8 y el 9, fuera. Y estos para acá. Me toca a mí y voy a sacar el cocodrilo, así que me como a estos y me pongo el primero. Y repongo mi mano. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Le toca al siguiente y saca otro cocodrilo. Bueno, pues a mí no me puedo comer porque soy de la misma fuerza. Le toca al siguiente y saca la serpiente, que ordena los valores, pero ya están ordenados. Si colocase mi mofeta, ya os he dicho, se van los 2 valores superiores, que son el 10 y el 9. Se van las 3 cartas. Pero bueno, que no lo voy a hacer, que voy a poner a la jirafa. ¡Qué buena elección! Saltaría por encima, pero no, porque es 9, no puede. Y repongo mi mano. Saca este y saca un camaleón. Vale, pongamos que el camaleón lo quiere usar como un hipopótamo, que ahora mismo sería bastante lógico. Pues lo usa como un hipopótamo, ya sabéis que va saltando por encima de todos hasta que se pone aquí. Bueno, no tiene mucho sentido como un hipopótamo. Claro, no tiene sentido como un hipopótamo porque después estos comen a los que tienen delante. Entonces, pongamos que en vez de eso, lo utiliza como un canguro. ¿Y qué hace el canguro? Que salta 1 o 2 espacios y se pone aquí. Tenemos 5 animales, se abren las puertas, estos 2 van para adentro. ¡Me he meado de la alegría! Estos para acá y esta fuera. Toca este y saca una cebra, que es un escudo. Muy bien. Muy bien, pero es una putada porque yo quería poner la hipopótama y ya no pasa de la cebra. Así que voy a poner el loro y quito la cebra de en medio. Ya sabéis que el loro elimina cualquier animal. Le toca al siguiente... Bueno, y repongo mi mano. León, guay. Le toca al siguiente y coge la foca. Y esto cambia las puertas. Esto también habría que cambiarlo de sitio, pero no lo voy a hacer. Y ahora la fila va para allá. Le toca al siguiente... Y le toca el camaleón. Pongamos que hace como si fuese un león. Por lo tanto, se pone el primero. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Y ya son 5. Se abren las puertas. Los 2 primeros pasan dentro. Esto para acá. Y este se descarta. Me toca a mí y voy a colocar la foca, que hace que volvamos a cambiar esto. Y así nos liamos menos. Le toca... Bueno, y repongo mi mano. Esto siempre. Le toca el siguiente y coge un león. El león, ya sabéis que se pone el primero. Si hubiese monos, se los come. No es el caso. Si hubiese otro león, este león se elimina. Ok. Le toca el siguiente y coge un mono.
un mono solo no hace nada. Tenemos 5 animales, se abren las puertas, estos dos para adentro, este para acá y el mono fuera. Me toca a mí y voy a poner a la hipopótama, que se pone la primera. ¡Ole! Le toca a este y saca un mono, que un mono solo no hace nada. Le toca a este y saca un loro, que puede quitar un animal a su elección. Lo lógico aquí sería que quitase a la hipopótama. Le toca a mi león, que lo voy a poner aquí. Ya sabéis que se come a los monos y además se pone el primero de la cola. Y repongo mi mano. Le tocaría el siguiente, le toca un canguro, pues salta dos por encima. Tenemos 5 animales. Estos dos para adentro, estos para acá y este para afuera. Le toca este, foca. Yo voy a soltar a la mofeta, con lo cual el 6 y el 3, que son los dos valores superiores, fuera. Este saca la cebra, que es un escudo. Este saca el cocodrilo, que se comería todo, pero como tiene el escudo de la cebra, no se puede comer nada. Y aquí fijaos qué interesante, porque si suelto a mi cebra, somos 5, estos dos van para adentro, estos pasan para allá y mi cebra se elimina. Vale, me interesa que estos dos entren porque tienen valen 4 puntos cada uno, son valores pequeños pero tienen más puntos. Pierdo a mi cebra, hace mi cebra cefra, que vale 4 puntos, pero bueno. ¿Qué ha dicho? Me interesa eso más que poner la serpiente, porque si pongo la serpiente ordenaré esto, entonces estará primero el 10, después el 9, después el 7, ta, 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 y el 10 y el 9 serán los que entrarán, y solo entrará por lo tanto la serpiente. ¿Entendéis ahí la estrategia? Este juego parece que no, pero tiene estrategia ahí. ¿Eh? Así que voy a poner la cebra. Tenemos 5 animales, los dos primeros. Bueno, primero, tenemos 5 animales. Ahora, esto haría su efecto, pero como tiene la barrera de la cebra, pues no se puede comer a nadie. Entonces ahora se abre esto, los dos animales estos para adentro, y esto se elimina. Le toca siguiente, un loro que puede eliminar a quien quiera, pues lo lógico sería eliminar a esto que es de otro jugador. Le toca siguiente, tiene un hipopótamo que ya sabéis que arrasa y se pone delante. Me tocaría a mí, que esto ordena los valores, así que se pone 11, 9, 7, 2. Le tocaría al siguiente, que tiene una hipopótama, con lo cual arrasa, pero no puede pasar por encima de la cebra, que ya sabéis que es un escudo. Nuevamente tenemos 5 animales, los dos más cercanos a la entrada entran, estos pasan para allá y este se elimina, y por último este coloca al león, que se pondría aquí, no, aquí, perdón, y ya está. Vemos cuántas cartas tenemos cada uno. Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. Y contamos los puntos. Pues el azul habría conseguido... Que, espero haber ganado yo, porque si encima... El azul habría conseguido 3, 4, 5, 6, 7 puntos. El amarillo habría conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Y el verde, que casualmente era yo, pues he conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30, 24 puntos, un montón, porque soy el único que ha jugado con estrategia, y ya está. Y esto ya veis que es todo lo que decir este maravilloso bar bestial, paz y amor. ¡Y acabó! Y hasta aquí el cómo se juega de bar bestial, ¿qué os ha parecido? A ver, agradezco mucho el formato, cajita pequeña, cartas grandes, o sea, eso es un gustazo y de verdad, ojalá todos los juegos también aprovechados en poquito espacio y bien aprovechados como este. Ojalá, 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 eso tenía que decirlo lo primero de todo. Luego, el juego es súper fácil de entender, si es verdad que son 12 animales, que son 12 efectos, pero tienes una hoja de ayuda y realmente tú en tu mano solo vas a tener 4. Y bueno, después sueltas uno y sacas otro, con lo cual... Vale, al principio te puede... dice, oh, 12 cosas que me tengo que aprender, 12 efectos. No es para tanto, ¿eh? En cuanto llevas un par de rondas, ves lo que han tirado otros y no sé qué, te haces con la mecánica súper rápido. A dos jugadores va bien. Va bien, no puedo decir lo contrario. Sí es verdad que tiene que molar más a 3 y 4 porque es más caótico. A dos jugadores tardas más en llenar 5
y que entren dos y el otro se descarta, no sé cuánto, a cuatro jugadores, pues evidentemente cuando te llega el turno es más probable que ya se hayan abierto las puertas del Heaven y que haya pasado un par de animalitos ahí, lo que sea, es como más caótico, pero claro, es que en este tipo de juegos lo que se agradece es el caos. Y ya está, me gusta mucho esto de que hay animales que tienen como una acción que se repite al final de cada turno porque te hace pensar. Y dices, bueno, es que si pongo tal, como habéis visto en el ejemplo, ¿no? Si pongo tal animal aquí, después este animal va a hacer, el hipopótamo por ejemplo, va a hacer así y me lo va a mandar a tomar por culo, o el cocodrilo se lo va a comer, entonces no me interesa, si soy el canguro, ponerme delante de un cocodrilo porque después me va a comer, ¿entiendes? Entonces me gusta mucho que tenga eso, como que tú tienes que ir jugando con lo que va a hacer cada animal, no todos los animales hacen algo, pero lo que hacen esos animales al final de tu turno, con lo cual te tienes que ir gestionando un poquito ahí qué carta echas. Me gusta mucho, o sea, está súper bien pensado, me parece que está súper bien pensado. Y que no me enrollo más, un juego súper súper divertido, que es cajita pequeña, que esto no ocupa nada y que esto es unas risas y que lo tendréis que tener, por supuestísimamente. Y que ya que sé que no me enrollo más, que si te ha gustado el vídeo, pues tú sabes, comparte, like, comenta, no sé qué, no sé cuánto, que te suscribas al canal, que eso es súper súper importante, y que nos vemos aquí en la mesa de juegos en Me Cuento 20. ¡Al ataque!